amigos bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray y señores finalmente como tuvimos el reset de la ciudad elemental pude completar la quinta exclusiva de nuestro querido amigo Dharma entonces vamos a enseñarle la build y un showcase de nuestro querido amigo sí, bueno saga city marca verde eh, de ataque Dice que hace daño directo, persigue ataca, cura, bufa, escudo, bufo, bueno, un montón de cosas de este señor. Él pega con la básica. <coughs> y bueno, tiene. Va acumulando capas de internal force. E incrementa el piercing ray. Llega un momento en que ignora. Bueno, él ignora defensa aquí con el, con el daño adicional que hace. Eh, y bueno. Y hace más daño todavía con la exclusiva 1. La parte dura de él es esta segunda habilidad que hace 220% de daño de ataque a un solo enemigo. Tiene un 80% de chance de infligir defense down 2 por 2 turnos. Con la segunda exclusiva, cada vez que inflige... Va, adicionalmente, inflige una capa de Disturb Breath, que Disturb Breath. Incrementa el daño directo que recibe el enemigo. O sea que va a ayudar a composiciones de daño directo. O sea, si van otros personajes que hacen daño directo también. Y si el tipo es un jefe, le mete tres capas más. O sea que está buenísimo para composiciones de daño directo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y bueno. Eh, serán removidas esas capas si el enemigo recibe daño sobre tiempo. Así que hay que tener cuidado, no hay que llevarlo con personajes que hagan daño sobre tiempo. Cuando está con su tercera forma, este señor hace 7 capas de 220% de daño de ataque a un solo enemigo. La primera tiene una chance de infligir Defense Down 2. Este, y la segunda tiene un 80% de chance de infligir Attack Down 2. Así que es una máquina contra los bosses. Después, aquí con la pasiva, bueno. Tiene un montón de cosas, mete escudo. Bueno, esto ya lo vimos por ahí, entonces no me voy a parar mucho acá porque la verdad sí quiero mostrarle la build y quiero también mostrarle el choque. Pero bueno, aquí tiene varias las exclusivas: agarra más capa. Eh, 0,2% del, del daño crítico inicial de arma por encima de 150 será convertido en, en efecto de escudo. Hasta 40% de efecto de escudo puede ganar de esta forma. Con la 4, después de lanzar cada ataque. Eh, la habilidad de Dharma será incrementada el daño un 15% hasta el final del turno. Hasta 6 capas puede ser incrementada. Bueno, ahí sigue sumando cosas. La quinta es bastante poderosa porque esto otorga ataque opt-2 a todos los aliados por dos turnos. O sea que nos ayuda a buffar también el ataque. Eh, y bueno, también equipara la, equipa la como el la HP o restar HP en base a la, al que tenga la vida más alta. O sea que también cura. Eh, en la, la quinta, que era la que a mí me está haciendo falta, eh, dice, después de que lanza concentración, que es la última, cada vez, Dharma va a lanzar eh, esta habilidad, la básica. ¿Okay? A un enemigo de manera aleatoria, para perseguirlo atacarlo una vez. Después incrementa el ataque de Dharma 8% hasta 8 veces. O sea que él se puede meter hasta 64% más de ataque. Y esto no será removido cuando muere o, o, a, o hace transición de olas. Por eso es que él, en la medida que él va pasando el tiempo, este señor se vuelve Dios Todopoderoso. Mientras más dure la batalla, más daño va a hacer él porque se va a subir un montón del ataque, más de ataque dos, bueno, todo ese montón de cosas. Ya vimos más o menos su kit. Está claro que le hace falta Exclusive We Weapon 5. Ahí no hay mucho que inventar, ¿verdad? Esta cosa nos recomienda. Ataque, crit rate, crit damage. Salud por el tema del escudo, pero creo que es mejor que él haga daño. Entonces, fíjense, yo le puse un set de, de crit rate, crit damage y otro de ataque y crit rate. Vamos a ver el equipillo que lleva. Eh, aquí crit rate, crit damage y ataque. Aquí crit, ataque, crit rate, crit damage y velocidad. Esto sería lo ideal. Bueno, tal vez velocidad por HP. Y aquí crit rey ataque, bueno healing effect también nos sirve un poquito. Y acá ataque, esta es la que está como más malita. Por acá daño crítico no hay que inventar, ¿verdad? Ojalá, bueno, con HP y crit rey, FJ también nos sirve porque acuérdense que él mete unos de por ahí. Ataque con crit rey crit damage y velocidad con ataque crit rey, bueno, y un poquito de FJ. Si sí, lo llevamos, eh, sello creo que ni. Ah, bueno, tiene el sello este de crit Rey que le subo un poquito el crit Rey Y cuando tiene escudo, incrementa el ataque y el piercing ray. O sea que a esta le va bien. Él mismo se mete escudo, así que va súper bien esa. Eh, ahora le tengo esta que incrementa el daño directo, porque no tenía más que ponerle. Eh, de hecho, no sé si la podemos mejorar un poquitín. Bueno, un poquitín. Ya. Ya no podemos mejorar más, está al máximo. Así que bueno, esto puede mejorar muchísimo. Ahí podríamos ponerle, por ejemplo, a él no lo vamos a usar tanto en arena como para ponerle Chile Smash, pero sí Boss Slayer sería ideal para ponérselo a él. Y, y ahí seguramente haríamos muchísimo más daño, pero bueno, por ahora la llevo con esa. Ahí hay una oportunidad de mejora. En bendiciones, esto creo que es daño crítico, sí. Le metí dos de daño crítico, aquí dos de salud, para que nos ayude un poquito. Con el tema del escudo. Y de emblemas, nos fuimos por soporte para meterle salud y algo de FE hit. Y aquí todo lo que sea para subir el daño directo y aquí a daño crítico. Básicamente, eso sería. sería la vida. Entonces, miren, ¿dónde usamos a este señor? Mire, este señor... Puede ser fácilmente un sustituto de Jinguebele si no tenemos a Jinguebele Exclusive Weapon 3. E inclusive podríamos emparejarla con ella para algunas cosas. Entonces, ¿dónde lo podemos usar? Bueno, podría servir para la facción, pero la verdad es que la facción, si tienes a Indra Diamu y a Sun Wukong, no hace falta más nadie. Entonces, sí puede ayudar, pero no es así como que la gran cosota. Jefe gremio, definitivamente. Eh, jefe semanal, definitivamente. Eh, por ejemplo, esas composiciones de Ciudad Elemental donde hace falta daño directo, single target, este señor también puede ayudar. Eh, los jefes de, del Claustro Sin Fin donde hace falta el tema de daño directo, este señor puede ayudar también. Y puede ayudar también en Ruinas Enana, en los mismos sitios donde podemos llevar Jingebele, como por ejemplo eh, Efred y Growlen, pero creo que hasta el piso 37. De ahí en más. La cosa se pone complicada porque él es Singer target, target Y en cambio Ginguevele si sí es Hace daño a todo el mundo Entonces en ese caso Ginguevele es mejor que él Y por supuesto las ROM van a ser mucho más rápidas con Ginguevele Pero en jefe semanal Cuidadito que ahorita vamos a hacer las pruebas Para que ustedes lo vean Entonces miren vamos a meternos Vamos a irnos primero a jefe gremio Y nos vamos a ir battle test de hecho, mira, aquí tengo la composición. Estamos claros que aquí estoy usando personajes exclusivos, 3, ¿verdad? Pero bueno, llevamos a. Podríamos cambiar eso. Esto es no más que por hacerlo más rápido, ¿no? Y aquí está Rister. y bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Dharma. Vamos a. Voy a saltármelo para que no, no sea más largo porque la run en el piso 37 sí la vamos a hacer para que vaya a corrido y eso se va a llevar unos cuantos minutitos. Entonces, miren. 7 turnos, 404 millones de daño. Nada mal, ¿no? Pasé daño directo 7 turnos. Cool, ¿no? Ahora miren, vamos a hacer un comparativo aquí en el que esto me dejó loco. Por ejemplo, daño en el jefe semanal. Vámonos a daño directo. Y vamos a usar, mi, esta es mi composición que yo normalmente uso de daño directo. Y vamos a ver cuánto hacemos. 2025. Por allá. Entre 1773 y 1900, más o menos. Ahora vamos a cambiar a Jinguevelle. Y vamos a poner a Darman. Ojo que mi Jinguebele tiene 10.000 más de ataque que Darma. Tiene aura legendaria que Darma no tiene. Tiene más daño crítico que Darma. Para que lo tengan en cuenta. Ahora miren esto. ¿Vieron? Y es súper constante esta, esta run. ¿Por qué es súper constante? Porque acuérdense que él mete escudo, mete attack down, defense down. Miren. Más daño, inclusive que Jingebele. Y como les digo, es súper constante esto. O sea, esta, esta, esta composición me va a hacer casi siempre por encima de los dos billones de daño. En cambio, con Jingebele no es tan confiable. A veces la pegamos, a veces no. Pero miren, siempre por encima de los dos. O sea, como pueden ver, en esta configuración, este señor hace. El mismo daño que Jinguevele. Y a veces un poquito más daño que Jinguevele. Y súper confiable está Ron. Porque recuerden, él mete Attack Down. Tiene escudo. Entonces claro, nos protege mucho más que lo que puede hacer Jinguevele. Porque Jinguevele simplemente hace daño. Este señor tiene otro montón de cosas. no Seguramente podemos hallar una configuración donde lo pongamos a él y, y a Ginguevele, Y probablemente vamos a hacer más daño. Porque tal vez, de hecho vamos a hacer esa pruebita vez, no sé. Estoy aquí inventando locuras. Vamos a ver si de repente diciendo que vamos a quitar a Katherine, que no sé si sea buena idea. Y lo ponemos a ella. Vamos a ver si tenemos. Y vamos a ver qué pasa. Aquí uno de los dos va a ser más que el otro porque va a estar favorecido por Rister. Pero eso no es lo que queremos ver. Sí, fíjense, pierde mucho él si no lo bufa a Rister. Entonces queda como ahí medio opacado. No funciona mucho la cosa. Definitivamente es mejor... Eh, en esas pruebas que yo estaba haciendo, definitivamente es mejor eh, sacar a Jingebele. y dejarlo a él. Dejamos aquí a nuestra Katherine como estaba esto. Ahora no consigo, aquí está. Entonces, claro, ahora imagínense si yo le pusiera la build de Jinglebell a, a él y con aura legendaria les cuento un cuento, ¿verdad? Así que bueno, ahí la tienen. Después, eh, vamos a verlo aquí en, ya para cerrar no lo amamos. él no sirve para arena, ¿verdad? Y en cambio es sí es buena para la arena, así que tomen eso en cuenta, o sea, no estoy diciendo que él sea mejor en términos generales que Jingwele. Estoy diciendo que es mejor en algunas cosas que Jingwele y si no tenemos una Jingwele exclusiva para 3 definitivamente él es una excelente opción para todo, ¿verdad? Vamos a intentar F37, a ver qué tal nos va. El problema que tenemos con él es que es single target. Entonces, claro, el, al que agarre él los va a ir volando uno a uno. Pero corremos el riesgo de que bueno. Uno de esos nos agarre y nos deje ahí complicado. Vamos a marcar a este señor que es medio fastidiosito. Listo. Vamos a meter esta que también es medio fastidiosita. Fíjense que al que él agarre, él se lo fulmina, ¿no? Mira, ahí está. Hace la segunda habilidad y caput. Fulminado. Vamos a ver aquí cómo nos va. Que no sé, no sé por qué no está puesta la setup. Entonces, claro, podemos recibir daño fatal. Vamos a volar, ¿no? Esta jovencita. Esto y aquí ya le damos al tipo. Este miren todo lo que le quita de un solo plumazo, ¿no? Y él se queda pegado haciendo la segunda habilidad porque no tiene cooldown esa habilidad. Así que ahí vamos, dándole, dándole, dándole. Más allá de estos pisos, es difícil, como ya les dije, porque como él es single target, no va a barrer bien las olas. Entonces. Podemos sufrir en las olas. Sobre todo en las olas. Ya una vez que lleguemos al jefe. No vamos a tener problemas. La mayoría de las veces. Pero el problema van a ser las olas. Pero como pueden ver. Miren. Ahí va él tranquilito. No va a ser la ronda más rápida. Como ya les dije. Pero eficiente. Eh, también podemos con Graule en 37. Aunque ese es un poquito más tricky. Justamente por el tema de las olas. Si logramos pasar las olas. Vamos sobrado. Pero miren, miren cómo ese jefe quedó derretido ahí. Pero pff, ni cosquilla nos hizo. Entonces, bueno, chiquillos, ahí les queda. Por si tenían alguna duda, este señor está bien potente. Exclusive Weapon 5, eso sí, necesario. Pero es muy, muy potente. Ya les dije, lo podemos usar en jefe gremio, jefe semanal. Eh, Growling, Efret. Eh, claustro, algunas cosas de la ciudad elemental podríamos usarlo también en facción. Si no tenemos a Indre de Diamo no sustituye a Jingebele, a pero si no tenemos Jingebele, es perfecto y puede hacer más daño que Jingebele en jefe semanal. Para que lo tengan en cuenta, así que bueno, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.